¿Eres tú rey de los judíos? Tú lo has dicho. Mira cómo se proclama rey. Está blasfemando. Pero Jesús, el verdadero rey, no respondía. ¿No responde nada? Entonces, ¿a quién queréis que os suelte? ¡Barrabás! 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 ¡Es el histérico grito! ¡Barrabás era ladrón, cruel, homicida y maldito! Pilato lava sus manos, se aleja de Cristo y entrega a Jesús a la multitud de asesinos. Es cerca ya la hora tercera. Al Gólgota llega el maestro. Le desnudan sus ropajes y le acuestan sobre el madero. Manos y pies han traspasado. ¡Horribles clavos de hierro! En ambos lados de Jesús se hayan colgado dos presos. Uno se burla implacable y el otro sufre en silencio. Sus ojos tornan adelante hacia el Cristo Nazareno y después de mirarlo mucho, le suplica luego. Señor, acuérdate de mí al venir en tu reino. Aún existía compasión en el corazón del maestro y con voz entrecortada respondió con aprecio. Te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Era ya la hora novena. Su cabeza ensangrentada torna hacia el profundo cielo, entregando así su vida, cumpliendo de su padre el deseo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya aquí, ya sabemos dónde le ha puesto. Vamos. Pienso que debemos ir y preparar los ungüentos y regresar el domingo para ungir el cuerpo de nuestro maestro. Sí. Siento una paz tan grande en mi corazón. Así es. Yo también siento lo mismo porque sé que sucederá algo muy importante. Ahora vamos, sí. Ocupémonos en preparar todo lo necesario y el domingo vamos a regresar aquí. Impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz, y la verdad, no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior, yo le decía: Vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dices que no has conocido pecado,
mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Ya está amaneciendo. Y como era de suponerse, aquí no ha sucedido nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? ¡La piedra se está moviendo! ¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! ¡Jesús ha resucitado! ¡Él vive! ¡Él vive! ¿Todo está listo para ungir el cuerpo del maestro? Así es, he traído todo lo necesario. Sí, vamos. Ya que no pudimos hacerlo en el día de reposo, hoy sí podremos hacerlo. Sí, acerquémonos un poco a la tumba. Vamos a ver. ¡La tumba está vacía! ¡Se ha robado el cuerpo del maestro! ¡Se ha robado el cuerpo del maestro! ¿Dónde han puesto a mi maestro? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a Pedro! ¡Vamos! Sí, sí, hay que decirle a Pedro que se ha robado el cuerpo del maestro. ¿Dónde lo han puesto? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado. ¡Gloria a Dios! ¡Jesús ha resucitado! ¡Ha resucitado! Como Él lo había dicho, ¡ha resucitado! ¡Aleluya! 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 Conmigo. Si la enfermedad hoy te azota, ¿y qué más, hermano? Y las deudas agobian tu ser, no tienes paz. Si en tu caminar nada te sale bien, ¿qué tú vas a hacer? Aférrate a Jesús, no hay vida sin Él. ¡Todos! No hay vida sin Jesús. Otra vez. No hay vida sin Jesús. No hay vida si en tu camino Él no va contigo. No hay vida sin Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Él dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y qué más. Te recomiendo a Cristo de esta noche. Escucha, amigo. Puedes tener riquezas, mas no la paz. No, no, no. Y aunque estés entre muchos, sientes soledad. Si no encuentras saciar el vacío que hay en tu ser, ¿qué tú vas a hacer? Aférrate a Jesús, no hay vida sin Él. ¡Toma conmigo! No hay vida sin Jesús. Dilo, no hay, no, no, otra vez. No hay vida sin Jesús. Y es que no lo hay, no, no. No hay vida, no hay vida. Si en tu camino Él no va contigo. No hay vida sin Jesús. No, ustedes solo. No hay vida sin Jesús. Que le escuche.
noche en Jaibón, que diga: no hay vida sin Jesús. Por más que busques, no hay vida, no hay vida. Si en tu camino Él no va contigo, no hay vida sin Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque en esta noche has venido a dar vida en este lugar y vida en abundancia. Amén. Otra vez. No hay vida sin Jesús. Sin Jesús no hay vida, no, no. No hay vida, no hay vida. No hay vida, no hay vida. Si en tu camino Él no va contigo. No, no. No hay vida, no hay vida sin Jesús. Oh, todos. No hay vida, no hay vida sin Jesús. No, cóngale solo. No hay vida, no hay vida sin Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. No hay vida, no hay vida. En tu camino Él no va contigo. No hay vida sin Jesús. No hay vida sin Jesús. No hay vida sin Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? El día pasado me encontré con un amigo que tenía mucho que no veía y me preguntó: Toro, ¿y tú todavía estás en la iglesia? Y yo dije: ¿qué pregunta del diablo es esta? ¿Cómo que si estoy en la iglesia todavía? Hermano, yo estoy claro de que no hay vida. No hay vida. Sin Jesús no hay vida. Tengo que decir esto porque es el único anuncio que voy a dar. Este traje, verán qué lindo, hermoso. Me lo hizo mi amigo Aristide Taylor Chott. Hizo el traje mío y el de Carlos Peña. Así que, si ustedes quieren vestir elegante, Aristide Taylor Chott. Amén. Cante conmigo. Allí. Allí le despreciamos y le hicimos sufrir. Todos. La sangre que en la cruz Él vertió, en vez de condenar, vino a dar salvación. Puro y santo Hijo de Dios, vino en forma de un bebé. Desde el cielo Él descendió y su trono allá de copas. Paz a la tierra Él traerá, así cantaban los ángeles. Aquí vivió nuestro Señor para mostrarnos su bendición. Todos. Y nosotros le llevamos a la cruz a morir. Allí le despreciamos y le hicimos sufrir. La sangre que en la cruz Él vertió, en vez de condenar, vino a dar salvación. ¿Cuánto lo cree? Puro y santo Hijo de Dios. Ustedes conmigo. Vino en... Desde el cielo. Desde el... Descendió y su trono allá dejó. Y su trono allá dejó. Pasa la tierra. Pasa la tierra. Así cantaban los ángeles. Así cantaban los ángeles. Aquí vivió nuestro Señor para mostrarnos
su bendición. ¡Vamos! Y nosotros le llevamos a la cruz a morir. Allí le despreciamos y le hicimos sufrir. La sangre que en la cruz él vertió, en vez de condenar, vino a dar salvación. Él vino aquí para curar al enfermo. ¿Cuánto lo creen? Él vino aquí a darnos su bendición. Él vino aquí a darnos paz a usted y consuelo. Y a usted, Él vino aquí a darnos la salvación. ¡Todos conmigo! Y nosotros le llevamos a la cruz a morir. Allí le despreciamos y le hicimos sufrir. La sangre que en la cruz Él vertió, en vez de condenar, vino a dar salvación. Salvación. Vamos a cantar todos ahora. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes es que viva en mí la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. Gloria, 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 da gloria al Señor. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, honores tributar. Inmortal por toda eternidad. Y cantamos: cantad alegres al Señor, mortales todos, mortales. Servidle, servidle siempre con fervor. Con gratitud, ¿a quién te hizo? Al Dios excelso, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. ¿Cuánto dicen amén? Oramos por
Los que saben que Dios siempre nos escucha, digan un fuerte amén. Permites porque haya paz en el hogar. Lloramos de impotencia en la enfermedad. Desconfiamos de tu bondad, como si cada promesa no fuera real. Nuestro Dios atento provee a Cristo en tu vida. Vacío estás, no es suficiente conocer el salmo del pastor si no has conocido al pastor del salmo aquel. Y todos tus bienes al humilde dar. Si no sientes amor, de nada servirá. Cambia mi vida, mira mi interior. Renueva todo, vive en mí, Señor. Haz de mi vida una fuente. Y toda lengua dominar, si no tienes a Cristo en tu vida, vacío estás. Y las profecías comprender, al mundo entero sorprender, y no conocer a mi Jesús, a quien debemos entender. Y a todos los pobres puedes ayudar.
Si no sientes amor, de nada servirá. No, no, no. Cambia mi vida, mira mi interior. Renueva todo, vive en mí, Señor. Haz de mi vida una fuente de amor. Y al mundo le daré de ti, mi Dios. Al mundo le daré de ti, mi Dios. Al mundo le daré de ti, mi Dios. Cambia mi vida, mira mi interior. Renueva todo, vive en mí, Señor. Haz de mi vida una fuente de amor. Al mundo le daré de ti, mi Dios. Al mundo le daré de ti, mi Dios. Oh, oh, oh. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre que la gente mueve, bate o junta, choca las manos, yo estoy claro que eso se hace para Dios. Estoy claro que esos aplausos los merece Cristo Jesús. Entonces, como sabemos dar aplausos medios y muy altos, si son para Dios, ¿por qué no lo hacemos con toda fuerza? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cantemos al Señor. Naciones unidas cantarán cuando Jesús desde el cielo venga a buscarlas. No habrá llanto ni dolor, tristeza ni temor, todo enjugará aquel día, mi Señor. Veremos cara a cara tal cual es, como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y su rostro como el sol, en sus ojos un fulgor, llenará la tierra con su... Les voy a pedir algo difícil. Cantemos. Viviremos con... Reinaremos en su luz, dígalo a ver. Reinaremos en su luz. Gloria al Señor. Ya pasó la tempestad de la prueba terrenal. Llegaremos a la patria celestial. Una vez más. Viviremos con Jesús. ¿Y qué más? La tempestad de la prueba terrenal, llegaremos a la patria celestial. Promesa fiel y verdadera es esta, y justo y fiel es el que ha prometido. El Señor promete volver por su iglesia. ¿Cuántos quieren ver a Cristo Jesús? ¿Cuántos esperan a su Señor? ¿Cuántos dicen amén? Que ha vencido tendrá un arpa en manos y en su frente una corona. Dulce canto entonará y a sus pies se postrará, y los santos gozarán la eternidad. Le veremos
Dios cara a cara tal cual es. Como Rey de Reyes y Señor de los Señores, con su rostro como el sol, en sus ojos un fulgor, llenará la tierra con su resplandor. Una vez más, viviremos con Jesús. Viviremos con Jesús. Reinaremos en su luz. Reinaremos en su luz. Ya pasó la tempestad de la prueba terrenal. Llegaremos a la patria celeste. Cerremos esta parte con mucha fuerza. Viviremos con Jesús. Reinaremos en su luz. Reinaremos en su luz. Ya pasó la tempestad de la prueba terrenal. Llegaremos a la patria celestial. Alabado es el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. Thank you.
y puedo volar. No hay montaña que limite mi vuelo a alzar. En ti pongo mis problemas y me olvido de las penas. Yo creo en ti. Nadie desprecie mi juventud. Yo fui hecho a imagen de Dios, y teniendo a Cristo a mi favor, puedo ser más que vencedor. A ver conmigo. Yo soy joven de valor, siendo ejemplo al mundo en conducta, fe y amor. Yo soy joven de valor, presentando a Cristo en mi vida. Quiero ir ganando a otro como yo. Gloria sea a nuestro Dios. Que Dios bendiga a toda la juventud adventista. Gloria sea a Dios. Nadie desprecie tu juventud. Fuiste hecho a imagen de Dios, y teniendo a Cristo a tu favor, puedes ser más que vencedor. Yo soy joven de valor, siendo ejemplo al mundo en conducta, fe y amor. Yo soy joven de valor, presentando a Cristo en mi vida. Quiero ir ganando a otro como yo. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, conducta, fe, amor, espíritu y en pureza. Yo soy joven de valor, siendo ejemplo al mundo en conducta, fe y amor. Yo soy joven de valor, presentando a Cristo. Bendiga. Tú morirás. Yo no. Tú morirás. Yo no. Tú también morirás. Yo no. ¿Por qué tú no? Porque Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo en Él. Por eso sé que no moriré. Entonces el que cree en Jesús no morirá eternamente. Claro que no. Jesús venció a la muerte y a Satanás, el autor de ella. ¿O no conocen ustedes la historia de Lázaro? El mendigo que pedía limosna allá en la plaza. No, el hermano de María y de Marta. Sucede que un día Lázaro enfermó y María y Marta estaban muy preocupadas. María, ¿dónde está Jesús? Está en Jerusalén. Vamos a escribirle para rogarle que venga antes de que nuestro hermano Lázaro muera. Y así lo hicieron. Y la carta llegó hasta donde estaba el maestro. Pero él se quedó 2 días más donde estaba. Luego le dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez.
a la aldea de María y de Marta. Y llegaron a la aldea, pero la gran sorpresa, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Y cuando Marta escuchó que Jesús había llegado, corrió a darle alcance. ¡Señor! ¡Señor! Si hubieras estado aquí, no se habría muerto mi hermano. Mas yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo concede. Resucitará tu hermano. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y después que dijo esto, corrió donde María su hermana para dar la noticia, pues Jesús todavía no había llegado al hogar. ¡Señor! ¡Señor! Si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Sí, apreciados amigos, si Cristo no está en ti, tú morirás eternamente. Mas, si vive Cristo en ti, aunque estés muerto, vivirás. Entonces Jesús se conmovió al verla llorando y le dijo: ¿Dónde le pusiste? Ven, Señor, para que veas. Mira, el Señor está llorando. Oh, mira cómo le amaba. ¿Y no podía este que le dio la vista a un ciego hacer que Lázaro no muriera? Y Jesús, al escuchar estas palabras, le dio mucha pena y se acercó al sepulcro y dijo: ¡Quiten la piedra! Señor, no, ya hiede, es de 4 días. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Luego Jesús le dio gracias al Padre, porque Él siempre le escuchaba. Con una voz potente y firme dijo: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había estado muerto resucitó y salió de la tumba. ¡Esa es la esperanza bendita que me llena de felicidad! ¡Cristo es vida! ¡Vida no más! Hermanos que hemos venido por años siguiendo a Jesús, perseveremos aquí unidos y al cielo iremos si lo esperas tú. Ya ninguno le tema la muerte, pues Cristo la derrotó. Confiemos siempre en su palabra, pues en la fe nos aumentó. Deseosa espero este día, cuando con Cristo pueda decir, teniendo un vestido blanco y en mi cabeza corona a lucir. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tú morirás. Yo no. Tú morirás. Yo no. Ustedes también morirán. Nosotros no moriremos. Pobre de los amigos que nos escuchan, si no tienen a Cristo en sus corazones. Ustedes morirán. Ven, hoy hay tiempo para ti. Tú también podrás cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Y con nosotros decir: ¡He aquí nuestro Dios!